Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Ya me tenéis por aquí de nuevo con un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados, que tengo estas cositas por aquí. Como veis, hoy no hay tanto como otras veces, pero es que no he querido dejarlo más porque si no luego se hace un vídeo súper largo. Además hay cositas de maquillaje, de cosmética, de higiene personal, hay un poquito de todo. Así que venga, quedaros conmigo que os voy a contar cómo me han funcionado todas estas cositas. Y bueno chicas, como siempre, si sois nuevas por aquí, por mi canal, suscribiros en el botón rojo donde pone suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y si os gusta mi contenido, pues dejadme un like, que no cuesta nada, que para vosotras es gratis, pero a mí me ayuda mucho a seguir. Así que venga, vamos a empezar. Voy a ir sacando las cosas un poco a lo loco, pero bueno, os voy a ir contando todo, ¿vale? Vale, lo primero que voy a sacar son toallitas desmaquillantes de la marca Deli Plus. Estas llevan aceite y agua micelar, ¿vale? Son desmaquillantes, tienen 25 unidades y funcionan muy bien. Estos me encantan, retiran el maquillaje súper bien. Yo no me suelo desmaquillar con toallitas, a no ser que me vaya de viaje. Cuando me voy de viaje sí que me llevo estas, que son las que más me gustan. Pero yo normalmente me desmaquillo o bien con un bálsamo o bien con un agua micelar con aceite. Pero estas van genial y para aquí cuando hago los swatches y tal, o para limpiarme cuando me estoy maquillando y todo eso, estas me encantan. Otras toallitas de maquillantes que he gastado son estas de la marca Simple. Estas me vinieron en la cajita de Primor Box. Son biodegradables, no llevan perfume y estas la verdad es que también te quitan el maquillaje, pero me han gustado más las de Mercadona, me siguen gustando más esas. Pero bueno, estas no están nada mal tampoco y creo que no son muy caras, Sigo ahora por una cosita para el pelo y es esto de aquí, que es la mascarilla para el pelo de la línea Cure Perfect, también de Deli Plus, del Mercadona. Esta contiene 400 mililitros y esta va bien, aunque no es algo que me encante. Lleva aceite de coco y manteca de karité, o sea, me ha funcionado, pero tampoco es lo mejor del mundo, ¿vale? Es que yo tengo el pelo muy mal y a mí, no sé, es muy difícil encontrar un producto en el que vea un cambio increíble. Pero sí es verdad que es un producto que funciona, que está bien, ¿vale? Que se desenreda. Además, es apto para el método curly, como sabéis, para cabello rizado. Y bueno, no está mal, aunque ahora mismo he probado otras que me gustan más. Ahora os traigo por aquí estas dos cositas que son de Aire de Sevilla. Una es, esta es un gel de ducha y esta es una crema hidratante. Estas me venían las dos en un pack con una colonia, que es que la colonia todavía la tengo como a medias. Y entonces pues la sigo utilizando. Y estas dos cositas, pues bueno, el gel de ducha tiene un aroma muy agradable. La verdad es que esta colonia huele muy bien. Y el gel de ducha pues tiene un olor más suave, pero está muy bien. Esta contiene 150 mililitros. Y la crema hidratante, que bueno, es como una leche corporal, tiene 50 mililitros, es ligera, se absorbe bien. Y bueno, no está mal, aunque en hidratación no es de las que más hidratan, ¿vale? Pero eso suele pasar en todas las cremitas que vienen así en pack con colonias y demás. Suelen ser así leches corporales que bueno, que te dan algo de hidratación, pero tampoco es el máximo. Pero bueno, que ha estado bien. Una cosita que sí me gusta bastante es esto de aquí de Mercadona, también de Deli Plus. Como veis, hay muchas cositas de Mercadona, porque es que yo es donde suelo hacer la compra. Este es un protector térmico que contiene 200 mililitros y aguanta hasta 230 grados. Como veis, el formato es en spray y yo es el que suelo utilizar, se llama Thermoprotect. Esto tampoco sé hasta qué punto protege.
Yo, bueno, lo utilizo por si acaso para proteger el cabello del calor cuando voy a utilizar o bien el secador o bien la plancha. Y bueno, tiene un olor agradable, dura bastante porque tampoco hace falta que eche muchísimo. Así que, bien. Ahora, un producto de cosmética que me ha encantado es esto de aquí, que yo lo he estado utilizando para antes del maquillaje como un primer, pero es un serum de la marca Belle de la línea Hypoallergenic y es el Hydra Milky Drop. Lo que no me gusta mucho es el formato, porque viene en formato gotero, que a mí enseguida me ha dejado de funcionar. Aunque lo veis así, el bote manchado ya no tiene casi nada, le ha quedado un pelín, pero es que ya no he podido aprovecharlo más. Lo he tenido boca abajo así un montón de tiempo para sacarle el resto del producto y no he conseguido. Mira, como veis, tiene un tonito azul. Todavía tiene algo, pero es que ya me es muy difícil sacarlo. Es muy, muy ligero, hidrata muy bien el rostro y le da como un poco de luminosidad. Yo tengo la piel mixta y a mí me va bastante bien, así que este lo volvería a comprar sin duda, aunque ahora tengo otro, o sea que ahora no lo voy a coger. Además es vegano, cruelty free, contiene 24 gramos y algo importante es que lleva ácido hialurónico. Ya sabéis lo bueno que es el ácido hialurónico para nuestra piel. Así que este me encanta. La verdad es que todas las cositas que voy probando de Bell me gustan bastante. Así que vamos, este os lo recomiendo 100%. Otra cosita que os recomiendo mucho es este corrector de Catrice. Este es de la línea True Skin. Y es que este es un corrector que, aparte de que te corrige el tono de la ojera, es como que es un pelín hidratante y a mí me gusta mucho. Lleva ácido hialurónico, es waterproof y yo lo tengo en el tono 010 Cool, creo que es el tono más clarito que hay, aunque tengo ganas de volvérmelo a coger, pero quizás en un tono más, a ver qué tal, ¿vale? Porque este me parece demasiado claro, que para iluminar está muy bien, pero para camuflar el tono de la ojera, pues a lo mejor no va tan bien. Entonces, bueno, quiero pillármelo en un tonito más, pero este ya, nada, ya, por mucho que saco, ya no hay. Así que genial, mira, así es el aplicador. Y este tengo la base de maquillaje también, que también la tengo casi agotada, que os la voy a enseñar, mirad cómo la llevo. Esta ya pronto os la enseño también, producto terminado, que me flipa. Esta hasta el momento creo que es mi base favorita. Aunque ahora estoy probando más, pero bueno, como digo, esa línea de True Skin se ve que funciona muy bien. Más cositas, mirad, justo en el vídeo anterior, que es donde me he hecho este maquillaje, estrené otra máscara de pestañas de estas, que es la On The Rise de NYX. Esta máscara de pestañas, además, es que la llevo aplicada hoy. Mirad, me encanta. Deja un pestañón increíble, aunque es verdad que ahora la llevo aplicada, pero como está recién abierta, la fórmula está un poco más líquida y no deja tanto volumen como cuando han pasado ya unos días. Y bueno, aquí tengo este bote que ya no le queda nada, la he apurado al máximo. Mirad, así es el bupillón. Está muy bien, esta la verdad es que, como digo, a mí me encanta, a mí me funciona genial. Esta no es waterproof, pero vamos, ni falta que le hace. Yo no utilizo máscaras waterproof siempre, yo normalmente utilizo de estas y la verdad es que esta os la recomiendo mucho, mucho. Por cierto, id a ver ese vídeo anterior que la veréis a prueba y también veréis con qué me he hecho este maquillaje. Sigo con, mirad, un desmaquillante, que otra cosita que me vino en la Primor Box. Este de aquí es de la marca Avène, y es de la línea de agua termal. La verdad es que el desmaquillante está muy bien. Yo lo utilizo con un algodón de estos reutilizables y la verdad es que te desmaquilla muy bien. Lo que pasa es que yo,
no soy mucho de este tipo de desmaquillante, porque ya me he acostumbrado a utilizar el bálsamo o el agua micelar y bueno, pues no estoy acostumbrada. Pero me ha venido muy bien porque cuando me he ido de viaje, como ya era un formato así chiquitito, me ha venido genial y me ha funcionado totalmente. Esta marca además es buenísima. Yo he probado alguna que otra cosa y todo muy bien, así que también os lo recomiendo. Bueno, un clásico de toda la vida es la crema Nivea, esta del botecito azul que es de lata. Y esta, que deciros, hidrata muchísimo, vale para todo. Yo la he estado utilizando como crema de manos, que me encanta. Esta crema es muy espesita, ya es que no queda casi. Vamos, casi no, ya es que no queda, pero es una fórmula muy espesa, pero que te la das, no te queda nada grasienta, se absorbe muy bien y es que vale para todo. Hay gente que la utiliza para hidratar la zona de los codos, las rodillas, que vale para todo el cuerpo, es como una multiusos. A mí esta me vino en la Primor Boss, pero es un producto que me encanta y que volvería a comprar sin duda, aunque ahora tengo otra que como... La Primor Boss me van viniendo cositas, pues yo primero voy gastando antes de comprar. Ahora os enseño esto de aquí, que es una mascarilla capilar, es de Yves Rocher, vale, esta la compré por la web de Yves Rocher. Es una mascarilla, como digo, capilar, es de la línea botánica, se llama Baume Botanic, esta de aquí. Este botecito contiene 30 mililitros. Y bueno, es una mascarilla que está bien, que te hidrata el pelo, no es que te desenrede muy bien, pero sí se nota como el pelo más hidratadito. Y la verdad que también para irme de viaje me han venido genial, porque como es formato pequeño, fenomenal. Así que muy bien. Ahora, más cositas que me vinieron en la Primer Boss son estos dos serums de aquí. Uno es este de aquí, que este era una mini talla de 5 mililitros y este es el de Shiseido. Te pone que es un serum antiarrugas y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y mirad, todavía sale un poquito por aquí. Este es muy liquidito, pero tiene como si fuera unas capsulitas muy muy chiquititas que al contacto con la piel se deshace, queda la piel súper hidratada, le aporta algo de luminosidad. Este la verdad es que me ha encantado, se absorbe muy rápido, vamos, que puedes seguir dándote tu rutina después de este rápido sin tener que esperar porque se absorbe muy bien. Y este la verdad que genial. Vale, y ahora este serum de aquí, que es de Lancaster, también vino en la Primor Boss y este contiene 3 mililitros. Me ha dado para, aunque lo veáis que son poquitos, me han cundido bastante, ¿vale? Este es un serum rejuvenecedor, pone tu piel estará plenamente rejuvenecida, más lisa, más tersa, más joven, la recupera y recupera su luminosidad. A ver, más lisa, más tersa y más joven, pues no sé, porque con las veces que lo he utilizado pues como que no te da para eso, pero sí es verdad que se absorbe muy bien. Este queda un poquito pegajosito, pero eso es muy bueno porque cuando le pones la crema hidratante después, pues te va a absorber mucho mejor la piel los nutrientes y se absorbe muy bien, así que este también me ha gustado mucho. Otro productito de la marca Catrice que he gastado ha sido esto, que es el Lash Glue, que es un pegamento para pestañas postizas. Es transparente, este me ha encantado, me ha durado mucho, contiene 5 mililitros, mira, se ha quedado un poco pegado el tapón y funciona genial. Es transparente, cuando se seca no se ve, o sea, sí lo veo un poco blanquecino, pero este cuando lo das y se seca ya no se ve, con lo cual para las pestañas postizas genial, porque aunque te salga un pelín o te manches o lo que sea, no se va a notar. Y este, si quiero comprarme otro, aunque de momento no lo he encontrado,
Fui a Primor, a tienda física, y no lo había, así que de momento no lo he conseguido. He pedido otro por AliExpress de otra marca, pero tengo ganas de volver a comprarlo. Ahora, una cremita que también me vino en la Primor Boss es esta de aquí, de la marca Quesi. Y esta es como de frambuesa o de mora o algo así. Tiene un ligero aroma y esta contiene vitamina C. Esta me ha gustado mucho, la he estado utilizando por el día y es una crema muy muy ligerita que se absorbe muy rapidito. Tiene como un tonito así rosadito, pero que nada, que no se ve. Y huele a mora genial. Esta me gusta mucho, también la volvería a utilizar. Este bote contiene 50 mililitros y la verdad es que está muy bien. Y ya por último os enseño esta colonia de aquí, que es de Mercadona, es la Soplo. Y esta, mirad que soy muy, muy mala para describir los olores, ¿vale? Pero esta tiene un olor como atalcado, ¿vale? Huele muy bien, a mí me gusta mucho. Mirad que es un poco diferente de lo que yo suelo utilizar, porque yo soy así como de colonias más dulces y tal, pero esta la verdad es que me gusta mucho porque me parece que es un poco así eso, un olor como atalcado pero fresco, no sé, como suave sin ser empalagoso, no es nada empalagoso, no sé, huele bien. La duración, pues hombre, es un agua de colonia, tampoco es que dure muchísimo, pero está muy bien. En cuanto al packing, me parece muy bonito, muy elegante, sencillito, pero que está muy bien. Así que genial. Y nada, parece que en este vídeo no hay nada así que no me haya gustado, que haya dicho, guau, qué horror. Han sido cositas que, bueno, me han funcionado, unas más, otras menos, pero que no están mal. Así que nada, esta es mi opinión. Por supuesto, hay cosas que a mí me funcionen, puede que a vosotras no. No todos los productos funcionan igual a todas las personas, pero esto es así. Así que nada, chicas, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os han parecido, si vosotras también habéis utilizado alguno de estos productos, qué tal os han funcionado a vosotras. Y nada, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, darme un like y si aún no estáis suscritas, hacerlo en el botón rojo donde pone suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube avise cuando yo subo un nuevo vídeo. Y nada, yo os estaré esperando por aquí con muchas ganas y con otro vídeo. ¡Chao!